Leopoldo Laborde y Roberto Trujillo han dedicado gran parte de su vida a dirigir y producir cine independiente. Leopoldo Laborde es director, guionista, fotógrafo y editor. Nacido en la Ciudad de México, buscó desde su infancia hacer cine y comenzó a los 14 años a trabajar en pequeñas labores en los Estudios América hasta llegar a ser asistente de producción en cine y videohomes. En 1988 inicia su primer largometraje en formato de video casero titulado El Gato. Continuó con más largometrajes experimentando la técnica visual y narrativa del cine. En 1996 le presenta al actor de culto Hugo Stiglitz su primer proyecto para cine industrial en 35 milímetros, Angelus, que se estrena en el Festival de Cine de Guadalajara. Sin Destino, protagonizada por Roberto Cobo, se convierte en su película angular, siendo el crítico Jorge Ayala Blanco quien la descubre en su estreno en el Festival Mix 2000 en la Cineteca Nacional, publicando su crítica en el periódico El Financiero y posteriormente en su libro La fugacidad del cine mexicano, provocando así que la crítica especializada y estudiosos internacionales comiencen a considerar su obra. Ávido por producir, continúa con Un secreto de esperanza en 2002. Siendo este el último largometraje de la legendaria actriz mexicana Katy Jurado. Logra premios internacionales y la distribución comercial de Columbia Pictures en 430 salas de México. Realiza películas para la televisión norteamericana. Cuatro paredes, Piel rota y Memorias de lo que no fue, que son exhibidas en TV UNAM en 2018, estableciendo al cineasta como un referente del cine mexicano. Desde 1999 escribe guiones de proyectos personales y se dedica a la docencia. Ha sido miembro del Consejo de Evaluación del IMCINE, así como jurado en las convocatorias de óperas primas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y también ha sido motivo de retrospectivas y conferencias. Roberto Trujillo nació en la Ciudad de México y es productor de cine. Durante su niñez, es conductor de programas culturales de debate infantil, El Congreso de los Niños y Jugando también se aprende para el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Experimenta después en el campo de la actuación en la película en video Perseguido y al año siguiente actúa y produce la película de culto de ciencia ficción Utopía 7, las dos dirigidas por Leopoldo Laborde y que conducen a ambos a poner en marcha proyectos a nivel profesional con su casa productora Utopía 7 Films, con la que se producen diversos proyectos de corte experimental y comercial realizados en México y en Estados Unidos. Como productor, Roberto ha desarrollado con su propia empresa proyectos que van desde el conocido como cine guerrilla hasta producciones en formatos profesionales, logrando distribuir sus títulos por compañías como Columbia Pictures, Buena Vista, TLA, Vanguard Cinema, Arte Cinema o Netflix y Amazon Prime Video en el extranjero. Y con títulos con actores como la galardonada al Oscar Katy Jurado, Roberto Cobo, Claudio Brook, Enrique Harrison, Anaí, Dulce María, Jorge Luque, Hugo Stiglitz, Arián Pellicer o Ana de la Reguera. Sus producciones han recibido más de 40 premios nacionales e internacionales en festivales, generando a la empresa sólidas ventas en diversas plataformas, televisión, Blu-ray y video on demand. Chicos, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. Es un gusto enorme tener a dos personas tan importantes en el ámbito de la cinematografía. Leopoldo Laborde, Roberto Trujillo, bienvenidos a Palabrotas. Qué gusto tenerlos con nosotros. Mil gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias a ustedes, Mario. Gracias. ¿Y qué tanto están haciendo últimamente? Platíquenme. Yo sé que ustedes son personas imparables y sé que en toda la trayectoria que tienen de trabajo, que son ya muchos años, a pesar de que se ven tan jóvenes, empezaron desde niños. Entonces sé que son imparables, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que trabajar, que crear, que producir, que compartir. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en este momento? ¿Están en trabajo? ¿Están en producción? ¿Qué me pueden platicar acerca de eso? ¿Yo? Si quieres, a ver, palabrotas, el plan marín de doping. O si mira, quieren, yo lo digo. No, pues mira, me arranco. Pues mira, ahorita justo estamos en post de dos proyectos.
Uno de ellos es este, es uno que nos invitaron muy honrosamente. Para mí fue una cosa, es una cosa muy emocionante que me hayan llamado, porque me están llamando para, es una película que va a ser una antología de varios cortometrajes dirigidos por directores mexicanos que hayamos incursionado en el género de ciencia ficción. Y pues el género de ciencia ficción es así como que el que más me gusta, el que particularmente, fantasía y ciencia ficción es lo que más me gusta, a mí como espectador y como... Y, y estamos en, también en la postproducción de la, en la película que, en donde por fin, después de muchos años, de 12 años, estamos retomando el género que me vio nacer. Mi primera película, que se llama El Gato, que es del año 92, fue una película hecha con una camarita de video casera, pero en el año 97, que la estrenamos en el año 98, mi primera película ya en formato profesional de 35 milímetros fue Angeluz, que la produce Hugo Stiglitz, Adolfo Martínez Solares y don Gilberto Martínez Solares, gente que queremos y admiramos mucho, y era de terror también, y ahorita estamos regresando nuevamente al género de terror, entonces está súper padrísimo. La película se llama Expira, estamos ahorita en proceso de postproducción de sonido, edición, algunas cosillas por ahí. Y bueno, o sea, lo que dice Polo, estamos en pos de esos dos proyectos, y tenemos la inmensa, pero inmensa, inmensa fortuna que, a pesar de toda esta situación del COVID y que se detuvieron las producciones y todo este relajo que se ha hecho a nivel mundial, tenemos la inmensa fortuna de que vamos a empezar con otro proyecto también de terror. No podemos decir más cosas, pero ahorita estamos ya en todo lo que es la preproducción, locaciones, actores, toda esta mecánica de producción de una película. Y en eso estamos ahorita. Queremos también... Se van a cumplir el próximo año los 20 años de la película de Un Secreto Esperanza, que es la última película de Doña Katy Jurado, que como ustedes saben la nominaron al Oscar, ganó el Golden Globe. Nosotros tuvimos la enorme fortuna y honor de hacer su última película. Entonces también queremos hacer como un relanzamiento de esa película. La verdad es que estamos muy ocupados y creo que somos bien afortunados que en esta época estemos con ese ritmo, ¿no? Haciendo un proyectito, acabando este, acabando el otro, empezando este por acá, terminando la post del otro. Entonces, yo creo que en cuestión de meses van a empezar a salir y a salir y a salir y a salir. Entonces, la verdad, somos bien afortunados. Creo que es mucho, muy interesante escuchar por parte de ustedes, por parte del productor, del director de la película, cómo es este protocolo, qué tan difícil, porque si para un actor es muy complicado, pues obviamente me imagino que para dirigir y producir la película, pues esto se potencia, ¿no? ¿Y qué han tenido que enfrentar en ustedes o cómo están confrontando esa situación con estos trabajos que están realizando ahora? ¿Sabes qué le dije a Beto? O sea, lo primero que se me ocurre de la pregunta que estás haciendo es que Tom Cruise ya anunció que va a ser la primera película en el espacio. Y le digo, oye, ¿cómo diablo le van a hacer un huevo hacer las cosas aquí? Pero ya se me sale hacerlas aquí en la Tierra, ¿no? Es un problema, ¿no? Pues esos protocolos te quitan mucho tiempo, obviamente. Y es ese problema, ¿no? Que siempre vamos con el tiempo muy medido. Y esto de que si los trajes y hasta el gel y toda la cosa y acercarte, todo eso es un problema, ¿no? ¿Qué tan complejo, Roberto, como productor, Leopoldo, como director, qué tan complejo es llevar a cabo esto con el estricto control, pues? El primer golpe que uno recibe en producción es el hecho de que hay que comprar un montón de insumos, ¿no? Que antes no estaban contemplados. Por ejemplo, las caretas, ¿no? O sea, todas estas cosas... las mascarillas. No venía preparado, Roberto. No, es que aquí las tenemos porque las estamos probando precisamente. Ah, muy bien. Lo que queremos es que sea cómodo para la gente, porque claro, están muchísimas horas con las cosas encima. Entonces, es muy, muy complicado porque además estás luego en entornos cerrados con un montón de luz. Entonces, lo que más nos interesa es que los actores y el crew estén cómodos. Por eso estamos probando las cosas, ¿no? Para,
para que no haya sorpresas. Y como te decía, el primer golpe es que hay que comprar insumos que sí aumentan un porcentaje del costo de la película. No es muchísimo, pero sí hay que tenerlo contemplado, ¿no? Las caretas, cubrebocas, un montón de gel, tapetes sanitizantes, que haya un doctor full time, que, o sea, que haya como muchas cosas para estar cuidados. Por ejemplo, ya no se va a poder hacer un buffet en el llamado, porque antes era padrísimo porque hacíamos un buffet y la gente iba y se servía o te servían y todo, y ahorita vamos a tener que dar box lunch, ¿no? Y esta algarabía. Cada quien se va a preparar su sándwich. Sí, no, y además esta cosa padrísima de comer en el rodaje, de que era como el momento de relax y de platicar y bla, 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 ya eso, y adiós, porque vamos a tener que comer todos separados en el box lunch, y entonces esas dinámicas sí cambian mucho. Por ejemplo, los actores van a tener una careta, que no es como estas, sino es una careta que les cubre la cara, no les puede maltratar el cabello. Entonces, y además para que no sea un relajo, esa careta, en el momento que vaya a hacer la escena, la tienen que agarrar a alguien. O sea, esa dinámica sí se ha complicado un poquitín, pero... Quita tiempo, ¿no? Y además quita tiempo. Además quita tiempo porque toda la gente que entra al set, pues ya sabes, tenemos que tomar la temperatura de todos, ¿no? Por lo menos dos veces al día. Entran y temperatura, ¿no? A mediodía otra vez. Y sí, eso... Y cuando salen. Y cuando salen. No digan, ay, no, ya, usted me enfermé, ya no, saliste bien. ¿Es cierto eso, el control de salida, sí es cierto? Para sí, claro. Que no vayan a decir que pasó algo adentro. Sí. Exacto. No, además tenemos contemplado que vamos a hacer unas pruebas de COVID para las personas que estén en rodaje. El asunto es que también es muy delicado porque, por ejemplo, tú te haces una prueba hoy, ¿no? Y dice, ah, no tienes nada, salió negativo, tú no tienes nada. Pero al otro día te puedes enfermar. Ajá. O sea, entonces realmente no es una... O ya llevas al bicho incubado, ¿no? Claro, no es una garantía, ¿no? Entonces, al final siempre hay que apostarle a que somos una familia en el trabajo y que todos nos tenemos que cuidar. Tenemos la... Otra de las tantas fortunas que tenemos es que la mayoría de nuestro equipo es gente con la que ya hemos trabajado, sí, que son nuestros amigos. Entonces, a mí nada me interesa más que ellos estén bien, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Ahora sí que es como que somos los papás de la familia y nos importa que los hijos estén bien, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, y nuestros hijos son los actores, son los técnicos y son los primeros. A mí como director, ¿sabes en qué me afecta? Que por ejemplo... Yo soy mucho de trabajo de preproducción, de lectura, de ensayos. Y también a la hora de que esté montando la escena, pues ya el acercamiento íntimo, pues o sea, es que ya sabes, ¿no? El otro tiene su máscara y oye, fíjate que quiero la... Entonces, pues, sí, es así como muy... Te quita eso, ¿no? Y en el cine es importantísimo porque volvemos a lo mismo. Para que logres una actuación en cine precisa y muy, muy cinematográfica, muy íntima, pues ya, imagínate, ¿no? O sea, uno con más rico, que el otro con más esto. ¿Qué tantos sobresaltos hay con esto también en los presupuestos? Sí, es como un 10% del costo de la película. Sí, sí va a tener que dedicarse a únicamente... Los seguros también, ¿no? Sí, todo aumenta. Eso, todo aumenta, sí. La prima de los seguros, todo aumenta, ¿no? Que no es muchísimo, pero sí, sí termina impactando. Para que de aquí en adelante sepamos que hay que considerar todo esto dentro de nuestro plan de trabajo. Sí, es como cuando le preguntaron a este López-Gatell, al doctor López-Gatell, que, oiga, y ¿qué va a pasar, no? ¿Cuándo va a volver a la normalidad? Y le dijo, nunca, así, o algo así, ¿no? O sea, dijo así como, oye, ¿y cuándo va a volver a hacer lo mismo? No, ya no, se acabó, ¿sabes? Porque pues sí, estamos hablando de un virus y aquí... Y nosotros estamos, nuestro trabajo es con seres humanos, ¿no? O sea, no estamos trabajando con máquinas que se manejan solas, ¿no? O sea, estás hablando de actores, estás hablando de... Y aquí lo primordial, pues, es la salud. A mí una de las cosas que me tiene algo, pues, sí tenso, la verdad me tiene muy tenso eso, es que algunos de los miembros de nuestro cast, de nuestros actores, son gente, pues, ya mayores de 60 años.
son gente que precisamente se le considera por población vulnerable, ¿no? Entonces dices, oh, Dios mío, entonces pues eso sí te da una ansiedad, sí te genera, al menos a mí como director sí me genera un gran sentido de responsabilidad. Y por otra parte, es una cosa bien dura, bien, bien difícil, porque dices, híjole, o sea, he trabajado con actores que han estado enfermos, que han estado dando prácticamente su último suspiro en el set. Aquí va mi segunda mala palabrota. Palabrotas. A veces, con toda la confianza, aviéntalas. Tiene que salir la ojetez. Tiene que salir la ojetez propia de uno de los aspectos de la personalidad de un director. Porque un director, pues sí, tiene que ser psicólogo, tiene que ser mamá, tiene que ser capitán de división. Y ahí te entra lo militar. Y entonces dices, no, tenemos un proyecto, tenemos que sacarlo. Y ahora sí, con toda la ojetez del mundo. Pero decir, tengo aquí el trabajo de un actor que no puedo desperdiciar y tengo que sacarle provecho, hay que hacerlo rápido, hay que cuidarlo, pero por otra parte dices, como persona, no lo quiero exprimir mucho, no quiero... Es bien difícil, ¿eh? Sí, hay que encontrar un equilibrio. ¿Han tenido ustedes la posibilidad de trabajar con actores desde principiantes hasta figurones, ¿no? Ya establecidos y muy conocidos y con una trayectoria impresionante? Y me voy a ir inmediatamente al nombre de referencia que ustedes platicaron hace unos momentos, que es Katy Jurado. ¿Qué trajo para ustedes esa oportunidad de trabajar con Katy Jurado? ¿Cómo fue trabajar con ella? Quizás es una pregunta recurrente ya para ustedes, pero me encantaría que lo pudiéramos hablar aquí en el programa. ¿Qué tan complejo fue trabajar con ella? Y estoy utilizando la palabra complejidad no como sinónimo de difícil, ¿no? Sino qué llevó a esto, pues. Fíjate que, de hecho, curiosamente, es una película de que, ahorita que mencionas que nos han preguntado mucho, nos han preguntado fuera de cámaras, y es para mí un honor poder hablar por primera vez ante un medio, y así en persona, porque, por desgracia, cuando murió Doña Katy, que ella murió 7 meses después de que terminamos de filmar con ella la película, pues las únicas llamadas que recibía yo eran de revistas amarillistas de espectáculos, ¿no? Y de programas de espectáculos, y todo giraba alrededor de que, oiga, ¿y cómo murió? Y en la soledad, ¿verdad? Y, oiga, sabemos que ella tenía... O sea, dices, no había momento, no nos prestamos a eso. Y, bueno, sobre todo porque no es un tema ni siquiera de respeto a Doña Katy, ¿no? O sea, dices... No puedes jugar en esas canchas, vamos a decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, lo que hizo Doña Katy al regalarnos esa última actuación fue muchísimo más allá de una pregunta para un programa de espectáculos, ¿no? Lo complejo que fue, en primer lugar, como director te digo, es que, te lo voy a resumir en esta anécdota, ¿no? Cuando llega ella al set, que además todos la recibieron con aplausos, ya sabes, sus ramos de flores, o sea, todo esto no lo hemos platicado, no hemos tenido esa oportunidad de poderlo decir. Entonces, en el momento en que llega Doña Katy y la ponemos ya en el set, ya está ella instalada, estaba ella caracterizada, porque otro comentario que hacen, ¿no? Oye, qué mal se veía Katy Jurado en esa película, ¿no? Le digo, ¿cómo que qué mal, no? Yo lo primero que digo es, ¿qué mal? ¿Cómo? No, es que ya se veía muy agotada, muy acabada, y yo... Pero un momento, no, o sea, ella no estaba así, o sea, la caracterizamos. Sí, claro. Se le tuvo que hacer un maquillaje para que se viera así, pero ella no estaba así en la vida real. Sí, claro. No, era un toro, ¿verdad? Sí. Era una pantera, ella, ¿verdad? Y entonces, en el momento en que veo en el viewfinder, el lente de la cámara, el cuadro, en ese momento, Mario, me entra una cosa en donde digo... Empecé a pensar, Luis Buñuel, Stanley Kubrick, Fred Zinnemann, todos los directores que la dirigieron, y así de Leopoldo Laborde, dije, aquí está el reto. Era algo que yo rehusaba hacer en el momento en que la conocí, en su casa en Cuernavaca. Yo, así fue como nos enamoramos ella y yo, lo digo de una forma abierta, nos enamoramos platónicamente, profesionalmente, nos enamoramos director a actriz, actriz a director, en el trabajo, en el contexto del trabajo que estábamos haciendo. Y fue donde dije, yo necesito un acercamiento con ella muy humano, porque de lo contrario, o sea, me va a pesar el nombre de Marlon Brando y de todos, Charlton Heston, todos los actores con los que trabajó ella, Grace de Mónaco, Grace Kelly. Entonces dices, oh, Dios mío, ¿qué hago aquí, no? Entonces, en el momento en el que estoy encuadrándola, es donde digo, aquí está el reto.
esto es lo complicado, estar al nivel de Katy Jurado y al nivel de los directores que la dirigieron, que me precedieron antes que ella, porque eso fue algo que ella me dijo, siempre nos lo dejó muy claro. Sí. Con esta película me despido y esta película yo la escogí. O sea, nunca me lo dijo así, pero ella prácticamente me dijo, yo te estoy escogiendo a ti para que tú seas mi último director, porque ella además fue una actriz de cine mexicano, que nació y murió literal en el cine mexicano. Entonces, esto deja una marca de vida en ustedes, ¿no? No nada más es como un trabajo más. Yo sé que cada trabajo es como un bebé, ¿no? No hay un trabajo mejor que el otro, ni peor que el otro. Los queremos a todos por igual, pero finalmente hay hijos que se destacan en personalidad, ¿no? Entonces, me imagino que esto ha de haber dejado como una huella o una marca de vida en ustedes. Algo que te diría ahí en ese sentido es, al menos a mí, me costó mucho trabajo iniciar otro proyecto y nuestra filmografía, si te fijas, hace 20 años, un poquito más, llevaba un ritmo y de repente como que se frenó un poco y fue debido a esto, ¿no? Fue debido a que era una película muy especial para nosotros, que era más que una película, era un proyecto de vida y sí nos ha dejado marcados hasta hoy, ¿no? Sí, yo la verdad es que a título personal creo que es más, me ha resultado más complicado trabajar con los actores que son primerizos o de telenovelas, o, no sé, que por ejemplo con Claude Brook, que también que trabajó con Orson Welles, que trabajó con Luis Buñuel, con Don Roberto Cobo, que es el Jaibo de los Olvidados, que tiene una trayectoria también impecable, Doña Katy. La verdad es que no recuerdo ni un solo llamado de ellos que dieran lata, que no fueran comprometidos y que no dejaran todo ahí en el set, ¿no? En cambio, si luego ves actores y es la latita ahí, ¿no? De que esto, que el otro. Y ellos jamás, cero broncas, es puro profesionalismo. Y creo que tiene que ver que son personas que tenían una carrera muy longeva, que provienen de una industria muy grande y muy sólida del cine mexicano, que los hacía ser profesionales, ¿no? Que esa es mi impresión. La verdad, no tengo ni un mal recuerdo de ninguno de ellos, la verdad. O sea, todo muy es... Muy sólido, sí, muy, muy íntegro. Sí, 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 todo es... Pura alegría, puro buena onda, puro profesionalismo por parte de ellos. Te cuento una cosa, Mario, si me permites. Claro, o sea, de hecho, inclusive, yo, una de mis obsesiones, porque esa es la palabra, obsesiones, es Luis Buñuel. Entonces, lo que hago es, cuando tengo personajes que son de mayores de 60 años, trato de irme con actores que hayan trabajado con Don Luis. Entonces, por ejemplo, en ese rubro entran también, por ejemplo, Amparo Garrido, claro, que es una actriz que, por ejemplo, muy de la época de oro del cine mexicano, que es muy escondida, tal vez no muy conocida, pero es una auténtica leyenda. Hace un año ocurrió que salió una grabación de Frida Kahlo, dicen, ya está la voz de Frida Kahlo y todo, y resulta ser que era la voz de Amparo Garrido. Amparo Garrido hizo la voz de Blancanieves en el doblaje canónico de Disney de la película Blancanieves, ¿no? Y ella, la narradora de cuentos de Disneylandia, y fue actriz de Luis Buñuel en dos películas, en La Hija del Engaño y Susana Carno de Bonio. Y entonces, y otro actor que también está en ese rubro es Javier Loya, que ya lo llevamos también en otras películas, en Memorias de lo que no fue, que es nuestra película anterior a Aztec y a ¿cómo se llama? Y a Expira. Y él fue, por ejemplo, un actor que estudió con Marilyn Monroe en el Actors Studio, fue novio de la hija de Lee Strasberg y fue alumno de Casantos. O sea, y además es el único actor varón sobreviviente de la línea de actores originales del Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado eso. Y dices, con ellos lo único que te llevas es sabiduría, es bendición, es magia, es pureza. Y cariño. Y cariño. Aprendes de todos. Y lo que menos puedes aprender es ya no querer trabajar otra vez con esa persona. No, pero es una broma.
Pero me refiero a que sí hay como un proceso de aprendizaje, y yo creo que también tiene que ver, como lo están ustedes mencionando, la gente que está como muy sólida, esa palabra me encantó, como muy consolidada, pues ya nunca se convierte en un problema, ¿no? Ya es un modo de vida, ya saben a lo que van. Además, impresionante porque, perdón, Mario, eran actores interdisciplinarios. O sea, por ejemplo, uno de los actores que yo más admiro, y directores de cine mexicano, es uno de los directores más vapuleados, uno de los directores más, casi se le echó la culpa a él de la decadencia del cine mexicano en los años 70, que fue el maestro Víctor Manuel Güero Castro. El señor era bailarín, era guionista, autor de teatro, actor de cine, doblaje. Muy poca gente que él sabe que él hizo el doblaje del Pato Lucas. Era un soberbio artista, como dice Roberto, multidisciplinario. Entonces, son, como lo estás mencionando, y perdón que te interrumpí, son personas que en donde los pusieras, fueran una sala de grabación, fuera en Broadway, que Claudio Brook fue el primer actor mexicano, latinoamericano, hispanoamericano, que estuvo en Broadway con El Hombre de la Mancha. Fue el primero, Claudio Brook. Y entonces Javier Loya también, otro de los primeros de teatro musical, de teatro que en los años 50 se estrenaba una obra teatral cada semana. Amparo Garrido, Doña Katy Jurado. Doña Katy Jurado un día le dijo que no a Tennessee Williams. Se lo escribe Tennessee Williams a Katy Jurado, y Katy Jurado dijo, no, yo no soy actriz de teatro, soy actriz de cine. O sea, actores multidisciplinarios con carácter que se podían dar esos lujos. Y dices, ¿qué te quedas...? De ellos, yo digo como la varita de la Cenicienta, que pasa la varita así nada más y nos queda el polvo mágico, y a nosotros nos queda ese polvo mágico y recogerlo, y al menos yo siento la responsabilidad como persona, como director, como cineasta, de transmitirlo al público, y cuando hay la oportunidad, pues con mis alumnos y con otros actores también, ¿no? ¿Cuál ha sido para ustedes el trabajo más difícil que han realizado? Yo particularmente como director, cuando veo esa clase de gran reto, que al final no lo veo como algo problemático, pero sí es de las partes que pudieran llegar a ser desventajosas de esta chamba, es cuando no tienes control del producto final. Eso es algo que obviamente te lo vas granjeando cuando llegas a tener un nombre muy grande, de directores como Iñárritu, como este Memo del Toro, como el maestro Cuarón, solamente ellos son los que pueden darse el lujo. O sea, el maestro Alfonso Cuarón no solamente es guionista de sus películas, es editor de sus películas. Entonces, ¿qué cuesta llegar a eso? ¿Cuánto cuesta llegar a eso? Pues cuesta todo lo que el maestro llegó a ese punto, ¿no? Entonces, para mí ha sido lo más complicado, ha sido cuando de repente nuestras producciones alcanzan una dimensión que en donde hay que asociarte con otras personas, hay que escuchar las otras opiniones también, y de repente no estamos todos en canal, no estamos todos en el mismo, en la misma órbita, no estamos alineados, y de repente toman decisiones en la postproducción que yo considero que no necesariamente son las mejores para la película, porque eso es algo que le mencionaba a mi fotógrafo con el que estamos preparando nuestro nuevo proyecto. Le decía, es que hay muchos directores que dicen, no, es que es mi película, y yo no creo en eso. Yo no creo que sea la película del director. Yo lo que veo es que la película es la que va dirigiendo al director, y por ende el director, entonces ya puedes llegar a dirigir en base a lo que hacían los grandes compositores musicales, ¿no? Ellos dejaban su partitura, entonces llega el director y ese, uno podría decir, el guión es la partitura, sí, pero ¿de dónde vino ese guión? Vino de algún lugar donde el escritor la tomó, y muchas veces el escritor no le dio la interpretación adecuada, y es cuando hay que trabajar como director. Entonces, para mí ha sido un reto muy fuerte cuando de repente entramos en esas dinámicas. No tanto convencer, sino el dirigir y poder decir, esta es la ruta y las decisiones que le convienen a la película son estas, no las que ustedes proponen. Lo que pasa es que al final, en lo que hacemos cuesta mucho dinero. Aunque sea un proyecto pequeño, es mucho dinero. Entonces, hay que encontrar un punto medio en las cosas, ¿no? Porque todos estamos aportando algo. En el caso, cuando te asocias tú con alguien, tú estás poniendo tu trabajo, en el caso del pueblo está poniendo la dirección, el guión. Entonces,
siempre hay que encontrar un punto medio y a veces es complicado hallar ese punto medio, que van a venir más proyectos, entonces no puede uno terminar peleado con las personas. Claro. Y hace mucho aprendí que en el caso del arte, en el caso de los guiones, de las pinturas, de las películas, que se tienen que abandonar, en algún momento se tienen que abandonar, nunca se acaban, ¿no? Uno siempre estará involucrado en ellas. ¿Qué es lo que tiene el cine norteamericano? Que ellos antes de empezar una película ya tienen un deadline. Entonces, la película tiene que terminar tal día y tiene que terminar tal día. En el caso del cine mexicano, es muchas veces no se acaba y no se acaba porque nunca hay un deadline claro. Entonces, siempre se está sumando gente y siempre se está editando y siempre se está cortando y así sucesivamente. No tienes fecha de estreno. Nunca se acaba, ¿no? Entonces, la realidad es que es complicado, pero sí, en el arte en algún momento tienes que abandonar las cosas, los guiones, o sea, las películas, las tienes que abandonar. Hasta el set. Sí, claro. Hasta el set lo tienes que abandonar. Sí, claro, o sea, en el caso de los guiones, por ejemplo, hay muchísimos casos de gente que como no hace la película, está mueble y mueble y mueble y mueble y mueble, hasta que ya la idea original de la película que podía ser buena ya está diluida. Entonces, pues yo creo que eso no está. Andan 20 años con el mismo guión. Me acaban de mencionar ustedes también hace poco que regresan ahora a los inicios con el género que creo indicaste, Leopoldo, es lo que más te gusta, que es el género del terror. Yo he tenido oportunidad de ver con ustedes trabajos que llevan una carga erótica muy pesada, muy fuerte. Y ahora me hablan del género del terror y el espectro es mucho, muy amplio. Definitivamente se quedan con el terror y finalmente, ¿qué tan complejo ha sido también trabajar con este tipo de contenido polémico, la carga erótica, como lo mencionaba en algún momento, ¿no? Es estos extremos en el trabajo, ¿cuál ha sido la tendencia durante toda su carrera trabajando juntos, pues? Es que el cine de terror al final es un cine muy erótico, ¿no? O sea, Drácula, ¿qué es, no? O sea, el guapón, el guapete que llega y la sangre y es una sublimación de la violación, una sublimación del sexo y Eros y Tanatos y todo esto. Entonces, a mí me llama la atención el género de terror, pero porque para verlo hay escasas películas buenas y si no son buenas hay que agarrarle la onda a la película, ¿no? Hay que entender qué está haciendo. El terror al final es una sublimación del sexo y el tema del sexo yo lo utilizo en las películas, pero porque no porque sea un tema precisamente tabú, sino porque yo considero como espectador que no se ha tocado de una manera pues adecuada, correcta, efectiva. O sea, yo veo que las películas donde hay escenas de sexo, siempre el sexo es el detonante, pero no forma parte de la vida de los personajes. Y yo considero que eso es un error, porque el sexo es una necesidad fisiológica como comer y como ir al baño y dormir, ¿no? O sea, así es simple, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es el entorno que hay respecto en el erotismo, en el por qué el sexo tiene que ser un tema tabú, por qué el sexo tiene que ser un tema prohibido. Y entonces, me sirve que el sexo sea un tema para descubrir la personalidad de los personajes, ¿no? En donde entran una serie de ideas establecidas por una sociedad, por un mundo, por una religión, que te dice, es que esto está prohibido, esto es pecado, esto es lo que fuera, ¿no? Y todo. Y resulta ser que no es otra cosa más que una expresión más de los seres humanos, ¿no? Y ahí es donde lo ligo respecto con el terror, porque, por ejemplo, yo considero que la constante en la narrativa de mis películas ha sido el erotismo, puede ser el terror, pero sobre todo es la muerte. Y es la muerte en cuanto al efecto que causa a los personajes, a los que nos quedamos, ¿no? No la muerte como un espectáculo, sino como un fenómeno psicológico, social, emocional, que hay detrás de la muerte, ¿no? Entonces, solamente tengo, el otro día estaba yo haciendo la cuenta, son 4 películas en donde no hay muertos en mis películas. En las demás, que estamos terminando la película número 30, en todas hay muertos.
aunque sea fuera de cámara, en todas alguien se muere, ¿no? Entonces, es el efecto de la muerte sobre los personajes. Entonces, ahí viene ligado con el terror, ¿no? El terror, pues, ¿cuál es el elemento primordial del... Pues sí, son las muertes, es la sangre y todo. Pero te vas dando cuenta que las películas más maravillosas, más espectaculares, más atinadas que ha habido en la historia del cine, en donde no hay muertos, no me refiero necesariamente a Nosferatu o a Frankenstein, que esas son grandes películas, pero ante todo fueron obras literarias, fueron piezas literarias, ¿no? Más bien me refiero a películas que fueron basadas en obras literarias, pero que fueron más sólidas cinematográficamente, ¿no? Entonces estoy hablando del Exorcista, estoy hablando de Eraserhead, de David Lynch, que le pusieron Cabeza de Borrador en México, Cabeza Borradora en España, y estoy hablando del Resplandor, de Stanley Kubrick, ¿no? Uh-huh. En donde hay tres muertes, muchos otros implicados, pero en pantalla solamente aparecen tres muertos. Uh-huh. En El Exorcista no aparece un muerto. O sea, se sabe que se muere. Bueno, no, sí aparece uno moribundo, porque luego resulta que en la tercera parte no estaba muerto el padre Carras. Entonces, dices, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La muerte es el...? No, o sea, ¿hay algo más terrible que explorar en el cine de terror? Es el dolor. Entonces descubres que el cine de terror, el cine erótico, al final las películas son más efectivas mientras más humanas sean, ¿no? ¿Qué tan difícil es trabajar con sexo? Pues, ¿hasta dónde estiras ese límite, no? ¿Hasta dónde sabes cómo llegar? Cuando voy escribiendo el guión, la película se me va apareciendo. Yo hago ese ejercicio mental. Yo, de hecho, cuando doy los talleres, eso es lo que le digo a mis alumnos. Tú lo que tienes que hacer es imaginar que entras a una sala de cine, ja, o prendes tu tele, no sé, lo que quieras. Estás escogiendo la película que quieres ver y de repente, ¿qué película estás viendo? Empiézala a teclear, empiézala a transcribir. ¿Qué es lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, yo llego hasta donde la misma película me lo va pidiendo, pero ahí es un trabajo que debo de llevar completamente de la mano del actor, de los actores, ¿no? Porque yo particularmente no soy un... El trabajo del director evidentemente es de un manipulador, evidentemente hay que manipular las emociones del espectador, hay que trabajar con los actores, manipular sus emociones. Siempre, a mí me gusta hacerlo de una forma muy, muy clara, me gusta hacerlo de una forma siempre muy frontal, decirles de qué va la película. Y aquí entra directamente el compromiso que todos los actores tienen en los proyectos, ¿no? Les explicamos desde un principio, les explico, la película va de esto, va a verse de esta forma y todo, porque hemos sabido de muchos casos muy tristes donde los actores, pues, de repente se han sentido explotados y dicen, pues, en otras películas, en las mías no ha ocurrido eso, en donde dicen, al contrario, lo que yo esperaba ver en pantalla, pues, yo me imaginaba algo peor de lo que acabó siendo. Y es donde debe entrar el voto de confianza que tiene el actor para contigo, y es un trabajo tan íntimo como cuando realizas una... Para mí, las escenas más complicadas inclusive son las escenas de violencia. A mí esas me ponen muy, muy nervioso. No las escenas de acción, sino las escenas de violencia, no sé, de un hombre pegándole a una mujer, de un niño que es golpeado, ese tipo de cosas me ponen muy, muy nervioso. Y en cuanto tú ves que la psicología del actor está acorde, que no le afecta personalmente, que entiende el trabajo que estamos haciendo, pues yo me voy guiando por lo que la película me pide y lo que el actor quiere, y me va llevando hacia esa ruta, ¿no? Creo que también es indispensable que el actor conozca al director y que en general seamos amigos de los actores. Que tengan claras las cosas, eso va a facilitar muchísimo cómo sucede todo en el set. En Piel Rota, que tiene escenas muy complicadas con las dos actrices, porque al final, por ejemplo, una de las actrices termina matando a su mamá, ¿no? En el caso de la mamá, termina descuartizada. Y la mamá quitándole el novio a la hija. Sí, claro, es muy complejo. Y al final, como Polo les explica las cosas, les decimos cómo va a ser todo, la relación con ellos es fantástica a la fecha, y en general creo que debemos partir de eso. Muchísimos casos donde los actores terminan muy
lastimados. Muy lastimados, muy arrepentidos de haber hecho ciertas películas, porque dijeron, pues es que no me contaron que esto iba a pasar, no me contaron que esto se iba a ver así, y nosotros partimos de todo lo contrario, ¿no? O sea, nosotros partimos de contar absolutamente cómo van a ser las cosas, para que ellos imaginen una cosa que dicen, ah, no era tanto, entonces, ah, pues está padrísimo esto, ¿no? Entonces, creo que hay que ser amigos de las personas, de los actores. Es que al final así es, ¿no? O sea, cuando haces una película, pues sí, acabamos siendo familia todos, ¿no? Pues claro. Debe haber mucha comunicación, ¿no? Y al final, nosotros estamos haciendo la película, pero la realidad es que los actores son los que están enfrente de la cámara. Entonces, creo que si el actor se ve bien, pues todos estamos felices y contentos, porque los que están ahí son ellos. Entonces, pues a nosotros nos importa que ellos sean los que estén bien, ¿no? Tuvimos una experiencia muy desagradable con una película en donde detrás de cámara, así no digo el título, pero detrás de cámara, o sea, nos estábamos agarrando yo, el productor y el fotógrafo, y eran una gritadera, era una cosa, ya una relación muy tóxica, muy, muy tóxica, muy fea, y notas que la actuación de esa película es una película que tiene problemas de actuación, parece una película de Kubrick, donde los actores están tiesos, están hablando, o sea, entonces no fluye, no hay esa naturalidad, esa espontaneidad, que es algo que a mí me gusta mucho, que exista, no en mis películas, no solo en mis películas, sino cuando voy al cine, yo busco esa espontaneidad en la actuación de alguien, ¿no? Entonces, nos pasó con una película que no era del género erótico ni nada, pero nos pasó la película a la vez y dices, pues no se siente fluida la actuación porque los actores, como dice Beto, están dando la cara frente a la cámara, pero ellos están viendo lo que está pasando atrás de la cámara. Se está viendo que el director está agarrando de los pelos y son un gritadero y todo, pues lógico, claro, eso lo resienten ellos. Se complica todo, sí, muchísimo. Y se ve, ¿no? Sí. Y se refleja en pantalla. Chicos, llegamos a la parte central de este programa. Vamos a tener un mezclador de palabras que va a aparecer en nuestra pantalla. Y este mezclador de palabras nos va a arrojar tres palabras, de las cuales les voy a pedir a ustedes que nos den su opinión al respecto. ¿Qué tanto ha influido el concepto de esta palabra en su vida? ¿O cómo definirían ustedes estas palabras con base en su propia experiencia? Y la primera palabra que nos arroja es determinación. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Determinación es lo más importante para alcanzar un sueño. Bueno, en mi ámbito, para hacer cine, lo más importante es eso. No hay tiempo para dudar, no hay tiempo para vacilar, no hay tiempo para... No, es el elemento clave para hacer algo, para pasar de ser un espectador a ser el actor de tu película. Para mí eso es la determinación. Suscribo. Sí, no, la verdad es que en este medio sí hay que ser determinado para las cosas, porque dependes de tantos factores que si no tienes determinación para irlos sumando y juntando, no avanzas. Vámonos con nuestra segunda palabra, chicos. ¡Yeah! Intensidad. Yo soy intenso. Intensidad es un elemento que hay que entender para poder equilibrarlo, para poder dominarlo. La intensidad hay que dominarla. Si no se domina la intensidad, puedes causar muchas, muchas desgracias. Es muy importante, es vital, pero hay que dominarla. Roberto. Suscribo. No, es que, sí, no, o sea, no, como en todo, o sea, hay que encontrar un punto medio en las cosas. Sí hay que tener intensidad, hay que empujar las cosas, pero nunca hay que empujarlas al grado de romperlas. Hay que mantener la raya, la intensidad, hay que saberla manejar. Vámonos con la tercera palabra y la última de nuestra dinámica. ¿Qué sorpresa nos trae el mezclador de pantallas? Sí. De pantallas. Mezclador de palabras. Ya estoy yo, bueno, ya no sé qué estoy diciendo. Imaginación.
la imaginación es el regalo más grande que la vida nos da y que nosotros como especie hemos sabido, bueno, con la imaginación se hace todo, ¿no? Positivo o no, ¿verdad? Pero hemos sabido, gracias a la imaginación, conseguir metas que solamente las podemos soñar y es indispensable para la vida. Ahorita mencionabas algo muy, muy lindo, ¿no? Decías algo vital para nosotros, pero fíjate que me he dado cuenta, cuando vas al cine o ves una película en plataformas, lo que sea, todo, dices, algo tiene esta película, algo no tiene imaginación, ¿no? Entonces, no necesariamente la gente que estamos involucrados en este bellísimo arte, no necesariamente toda la gente es imaginativa, curiosamente. Entonces, creo que tiene que ser una forma de vida y tiene que ser algo que hay que comprender o al menos hay que abrazar. A lo mejor no lo comprendes, pero al menos abrázalo, púlelo, trabájalo, no lo sueltes, ¿no? Afortunadamente, en este negocio, en este arte en el que estamos nosotros, pues, yo me asumo que lo abrazo y eso me ha ayudado muchísimo pues, a poder salir avante en todos los aspectos, ¿eh? No necesariamente a imaginar una escena, o a, ¿no? Sino a cómo resolver un llamado, a cómo resolver una toma que a lo mejor no puedes... porque económicamente, o hay un problema técnico, me dicen, este lente no lo tenemos, o la iluminación, o sea, con imaginación lo sacas, ¿no? Imaginación es una forma de vida. Ay, sí. Roberto, creo... ¿tú suscribes? Suscribo, suscribo. Sí, yo creo que la imaginación es el motor del mundo, esa es la realidad. En el caso de lo que nosotros hacemos, que es el mundo audiovisual, es lo más importante, la imaginación. O sea, porque las películas están concebidas primeramente en la mente de alguien. Alguien las imaginó. O sea, todo, absolutamente todo lo que está enfrente de pantalla, todo, no hay nada que no se haya imaginado antes. Esa es la realidad. Hasta los artículos más elementales, así tijeras, cualquier cosa, plumas, alguien las imaginó. En el caso de lo que nosotros hacemos, pues ahí es donde no hay ninguna limitante. Eso es lo bonito. Pero al final, no hay nada que uno no vea en pantalla y que no haya pasado por la imaginación de alguien. No hay nada, absolutamente nada. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos en este año que están ustedes en la realización de algún proyecto a un futuro cercano? Sí, estamos ahorita en la post, te digo, de estas dos películas maravillosas. Te digo, uno es un cortometraje dentro de un largometraje de ciencia ficción, te digo. La otra es una película de terror, que digo, oh Dios mío, este es, te digo, el cine que me vio nacer y el cine que a mí me encanta hacer y ver. Y ahorita precisamente estamos preparando otro proyecto, otra película de terror, que es un proyecto que ya llevamos muchos años levantando, preparando. Pues estamos en toda la parte, toda la etapa de la preproducción, ¿no? Que viene siendo, pues sí, la búsqueda de locaciones, los actores, estamos cerrando ya, ¿verdad? El cast. Todo. Claro. Con toda esta cosa que ocurrió con la pandemia, la verdad es que todo el mundo estuvo un poco en pausa. Todos los proyectos de la inmensa mayoría de la gente que conocemos se quedaron en stand-by, muchos de manera indefinida. Entonces, ahorita... Íbamos a filmar este año, de hecho, ¿no? De hecho... O sea, la idea era filmar este año. De hecho, este proyecto que vamos a empezar, originalmente lo íbamos a hacer en abril, que fue justo cuando todo se tuvo que detener. Y ahí sí, pues a regresar el dinero y a explicarle a la gente y todo. Yo veía así como que, a ver, ¿cómo está lo de los semáforos? A ver, ya pasó de rojo a el no. Yo ingenuamente pensando, no, pues esto va a pasar pronto y todo. No, ¿qué va? Sí, es que al final creo que en la mente todos decíamos, bueno, en julio ya va a estar otra vez todo en la normalidad y va a retomarse todo. Entonces todo ha sido un poquito más lento, pero yo voy viendo y voy sintiendo que sí va ya destapándose todo. Afortunadamente, creo que no va a la velocidad que todos quisiéramos, pero sí definitivamente todo va a mejorar. Sí se van a destapar los proyectos. Mis amigos, nuestros contactos que estaban con proyectos congelados, ahorita otra vez ya están agarrando ritmo, lo cual está padrísimo porque pues,
pues hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo cosas para que la gente vea. Ahorita más que nunca nos dimos cuenta todos, toda la gente, absolutamente todo el mundo, y me refiero a todo el mundo realmente, se dio cuenta de que sin el arte hubiéramos estado fritos. La verdad, la situación del mundo hubiera sido muy distinta si no hubiéramos tenido música que escuchar, si no hubiéramos tenido libros que leer, si no hubiéramos tenido series que ver, si no hubiéramos tenido películas que ver. La verdad es que creo que estaríamos en una depresión terrible la mayoría de las personas. Muchísimas personas tuvieron que estar en sus casas. ¿Qué hacían? Pues voy a oír música. Libros. Voy a leer. Voy a ver películas. Voy a ver series. Entonces, ahora más que nunca, hay que darle valor al arte, ¿no? Es invaluable. La verdad es que el arte nos salva. Entonces, yo aprovecho ahorita que nos estás preguntando esto, aprovecho para decirles a todos que va a estar bien la cosa, que va a destaparse, que se va a retomar todo, que todo va a estar bien, ¿no? Que como humanidad hemos superado muchos. Sí, claro. Está hablando de guerras mundiales, ¿eh? Sí, claro. O sea, afortunadamente no tuvimos una tercera guerra mundial hasta ahorita, la cosa que los millennials y los centennials pues no lo veían ni siquiera como una posibilidad, una probabilidad, ¿no? A nosotros generacionalmente, pues sí nos tocaba el miedo todavía de una guerra fría, y dices, pues no pasó una guerra mundial, sino un hecho que nos afectó ahora sí que a todos como especie humana. Claro. Y cuando Beto me mencionó esta idea tan hermosa, de verdad, o sea, ¿qué era lo que todos hacíamos? Pues órale, a ver una película, ¿no? Bueno, yo pues, todo el tiempo, ¿no? Pero la gente encerrada, pues, ¿cómo escapaba? Pues con el arte. No había a dónde hacerse, ¿no? No puedes salir de tu casa, pero pues ahí tienes los libros, ahí tienes los discos, ahí tienes las plataformas para ver películas. O los DVDs para los que somos todavía de... O yo sí quiero mencionar, si me permites, Mario, lo que sí hay algo que tenía yo muy claro, al menos hablando con nosotros, deseo fervientemente regresar al cine de género. Yo ya tengo muchísimas ganas de regresar a principalmente al terror, a la ciencia ficción, al suspenso. A mí, más que el terror, el suspenso, las películas oscuras, eso es lo que me apasiona. La comedia. O sea, muero por volver por hacer mi tercera película de comedia, nada más llevo dos, y es un género que a mí me encanta, y precisamente en esta época histórica, o sea, porque de verdad estamos viviendo un momento histórico que va a ser recordado en los libros, no sé, yo espero que sigan existiendo libros, no hacen hacer electrónicos, no me refiero, ¿no? Pero vale, la memoria de la humanidad, estos años que estamos viviendo, definitivamente son importantes, es un hecho sin precedentes de estas dimensiones históricas, o sea, se habla de la peste bubónica, se habla de, pero eran hechos que, la peste negra, eran hechos que ocurrían en Europa o en lugares, estamos hablando de que todo el mundo, entonces, como bien dice Beto, lo ligo, ahorita necesitamos la oportunidad enorme de poder hacer nosotros como consumidores buscar arte que nos alimente, que nos haga también reflexionar, y ahí es donde yo digo, tengo ganas de hacer un cine que nos ayude a reflexionar como humanidad, que nos ayude a reflexionar de todos los puntos que no hemos tocado, fíjate, con 30 películas, claro. Hemos avanzado hacia otras rutas, pero tengo ganas de regresar a eso en donde dices, en Utopía 7 tocábamos eso, ¿no? El tema de qué ocurrirá en un futuro, que ese futuro pues era más o menos ahorita, ¿no? Entonces, qué ocurrirá más allá, qué pasará, todas esas reflexiones te las puede dar el arte, ¿no? Un buen libro, una buena película, una buena rola, un buen disco, bueno, discos para los que somos, ¿cómo se llama? Nostálgicos, ¿no? Definitivamente. Para las personas que están interesadas en seguir su trabajo y seguir su trayectoria y prácticamente seguirles los pasos, ¿hay algún sitio electrónico, en redes sociales, algo que puedan compartir con nosotros para que las personas sepan qué es lo que están haciendo y conocer un poquito más acerca de Leopoldo Laborde, acerca de Roberto Trujillo, acerca de su empresa de producción? ¿Dónde pueden tener este acercamiento para pues, conocer, como estaba yo diciendo, un poco más de su trabajo y estar en contacto con ustedes?
Muchas gracias, Mario. Fíjate que, de hecho, ahora que fue, bueno, que empezó todo esta cosa tan tremenda, nos dio por subir a nuestras páginas personales, compartir nuestras películas por YouTube. Dijimos, bueno, pues al servicio de la comunidad. Entonces, subimos links de las películas. De las películas que poseemos nosotros los derechos, porque eso también es un punto, ¿no? Hay películas que no poseemos los derechos nosotros y que no podíamos compartir y que no podemos compartir, ¿no? Esas películas se consiguen en Amazon, particularmente títulos como Un secreto esperanza, aunque, digo, esa no es la versión del director, pero bueno, es una película que se puede conseguir ahí. Tenemos la de Angelus, se puede conseguir, creo que era de segunda mano, Sin destino, sí se consigue. Sí. Principalmente nos ha dado por compartir nuestro trabajo en YouTube, de manera gratuita, porque no les metemos 20 anuncios, ¿no? Y de todo, sí, porque eso también es otra, ¿no? O sea, y la otra es que todavía hay gente que luego dicen, oiga, ¿no pueden subir la versión completa? Ay, no la podemos subir subtítulos, y yo les digo, a ver, momento, o sea, les cortamos los desnudos precisamente por respeto a los actores, ¿no? Precisamente porque no son obras de explotación. Es la forma en como podemos contribuir en esta pandemia. De hecho, así lo hacemos de esa manera, porque de otra forma es muy probable que hubiéramos buscado la manera de distribuir las películas, en venderlas para descarga o algo así. Y no, preferimos mejor subirlas nosotros a YouTube, totalmente gratuito, ¿no? Las ligas pues las compartiremos más adelante. Sí, sí, de hecho, si nos permiten, pues en pantalla estaremos en ese momento mostrando cuáles son los accesos de los que ustedes están hablando, cuáles son esas ligas hacia las que se puede dirigir la gente. Y desde luego también poder compartir sus redes sociales, si nos lo permiten, también aquí en pantalla, para que las personas interesadas pues puedan estar en contacto con ustedes y saber y conocer un poquito más acerca del trabajo tan importante dentro de la cinematografía producida en México, conocer todo el trabajo que han ustedes realizado, darle una peinada a todas las producciones maravillosas que han hecho y que seguirán haciendo. Y antes de que nos vayamos, ¿cuál es su palabrota favorita? Nada, ¿no? Madre. Así que cuando me emputo, me sale del corazón, Leopoldo, del corazón. Del corazón. Oye, te sale cuando te enojo. Cuando llega el enojo al extremo. Ajá, o sea, es cuando estoy así ya a nivel de rojo, pero ya muy, muy, ya rojo-negro. Ya se cuenta que chistoso, porque aquí el mal hablado es él. Él es bien mal hablado. O sea, ya soy, ves. Yo soy muy old fashion, yo casi no soy mal hablado. Yo sí digo groserías, pero sí, mi favorita también es la misma. Sí, digo esa. ¿Cuál es, Roberto? Chinga tu madre. ¿Chinga tu madre o chingada madre? Pues las dos ahí. Dependiendo de cuál aplique. Sí, les queremos pedir el favor que aprendan a escribirla bien, porque toda la gente dice chinga tu madre, o sea, lo escriben así. No, es chinga a tu madre. Ah, claro. Chinga tu madre. ¿Qué es eso, chinga tu madre? Hay que saber utilizarlas. Hay que saber utilizar las preposiciones, ¿no? O sea, no solamente saber usarlas o decirlas, sino también saber escribirlas. Eso definitivamente. Chicos, pues en serio, muchísimas gracias. Les agradezco enormemente y les agradezco de corazón todo este tiempo que nos han regalado. Gracias. Les auguro muchísimo éxito en los proyectos que vienen. Les deseo de corazón ese éxito. Gracias, y lo compartimos. Este deseo todas las personas aquí en producción de Palabrotas. Les mando un abrazo enorme, todo mi cariño, espero que nos podamos ver en persona muy pronto. Y pues a todas las personas que nos están acompañando en Palabrotas, les agradecemos mucho también. Gracias por estarnos acompañando en este programa y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, Mario, Pati. Gracias. Bye. Bye. Bye.